Hello, 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 good evening, good evening. Can you hear me? Good evening. Hello, 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 hello. Good evening. Hey, good evening, welcome. My goodness, I know some faces, but I see new faces as well. So nice, thank you, welcome. Uh, nice, my goodness, thank you for your cameras. Nice to see you. And for the ones that are with the camera off, please turn on your camera and let's start this new story. Okay, nice to see you, Norma, Elizabeth, Christina. Nice to see you. Nice to see you. Let's see who's, who else is here that we know. My goodness mucha gente que no conocemos nuevos para nosotros right let's see nice so we are uh, let's see we are 15 16 now uh, please make sure that you have your full name in the app remember that we are using the zoom app please make sure that you have uh, your full Full name, two names and two last names, okay? Because, hey, Wilfredo, nice to see you. My goodness. Uh, because I'm checking right here in the participants' names. For example, Abigail Rodriguez, you have to have two names and two last names. Carlos Castro, Cristina Chavarria. Please uh, change it. Ronald Torres. Eh, cuando usted ingresa a la plataforma de Zoom, debe de colocar nombre completo. Dos nombres, dos apellidos, si en caso los tiene, right? Así como le aparece en el DUI, ¿ok? Eh, no tiene que salirse para hacer el cambio, ¿ok? Eh, lo que usted tiene que hacer es irse a la pestaña de participantes. Ahí en la pestaña de participantes, ahí van a aparecer los nombres de todos, ¿ok? Entonces usted va a ser el primero que se va a ver ahí en la lista. Le da clic a donde está su nombre y ahí le va a aparecer una opción que dice renombrar. Y ahí le va a dejar que usted edite su nombre. Nelson, welcome. Nice to see you again. Hello, good evening. Nice. Thank you for your names. Veo que ya los están cambiando ahí. So, nice. That is something that you need to know. That is something that you need to know that every single day in every single class, you need to have your full name, right? Two names, two last names, in case if you have it, right? So, eso es una regla, okay? Que siempre debe de estar colocado su nombre completo. Nice. Uh, let's see, we are a team. So, Still, we have people missing. No sé si alguien ha escrito en el grupo, no sé si todos ya están en el grupo de, de WhatsApp, pero eh, based on the list, we are like 26. En la lista somos más de 25, pero acá vemos apenas 19. So, probably they are coming, I don't know, probably they are. Uh, trying to get it into the into the app but let's see let me check on the list right here this one now we are 26 26 participants for this course so uh we are going to start because of the time welcome one more time thank you for joining this uh, meeting and um we are going to start today. It's the very first day, right? So, we are going to do like something like an introduction, you know, general info for you to know um, how this course will be, right? So, but don't worry, don't get stressed. It's solo en inglés, no para hablar la maestra, no habla español. Yeah, of course, I do speak Spanish, but this is. Uh, the second level right so nadie se ha ido aún nadie está equivocado este es el módulo 2 verdad todos están seguros que le dijeron usted va al módulo 2 no vaya a ser que usted sea del módulo no sé 4 el avanzado y esté en el link incorrecto por eso estoy mencionando que debe de estar usted en el grupo 2 ok so Um, es un nivel básico, digamos un principiante, un beginner, un new learner, but we need to learn English, right? So, si en el módulo 1 le hablaban un poquito en español, en el módulo 2 va a ser un poco menos quizás full English if we can, right? So, pero no se me vaya a espantar, no se me vaya a asustar, ¿por qué? Eh, algunos dicen y cómo voy a hacer no le voy a entender. Okay, so, but anyway, so you have to uh, listen just in English, right? So poco a poco ustedes van a ir captando y, y van a comprender, okay? Pero tenemos que empezar. So, este día, por ser el primer día, voy a quizás hablar un poquito de español para que la información quede clara y no digan, no, es que ella no, no dijo, no nos avisaron, yo no sabía. Ok. Eh, aún faltan más personas que ingresan. Habemos 21, faltan 5 en teoría. Nadie ha escrito al grupo de WhatsApp. Eh, verifiquen, por favor, que tengan micrófono. Eh, eh, creo que la mayoría acá tuvo que pasar el módulo 1, pero pueda que haya alguien que de una vez lo asignaron en este módulo, previo a alguna evaluación, entonces le dijeron que no, que podía empezar desde este módulo. Eh, no sé, vamos a ver cuál será el caso de cada uno de los que estamos presentes, pero independientemente cuál sea el caso, pues... Estamos con un mismo fin, un mismo objetivo, que es pues continuar con el aprendizaje del idioma inglés. Hey, Manuel Aristides, nice to see you. My goodness. Good evening, teacher. How are you? I'm very good. I'm so excited to see that you are in the class one more time. Very nice. Thank you too, me teacher. Thank you. Okay, perfect. Nice. So, eh, como les digo, sorry mi español este día, pero hay muchas cosas que tienen que quedar claras, es ¿eh? como generalidades. Los que ya estuvieron conmigo en el módulo 1, creo que va a ser más fácil para ustedes porque ya saben cómo es que se trabaja en este programa. Para los que es primera vez que están en el módulo, porque los incluyeron de una vez en el módulo 2, o estuvieron con alguien más, pues usted puede decir. Eh, nosotros hicimos de esta forma, trabajamos de esta manera, ¿ok? Puede que sea igual, puede que varíe un poco, ¿ok? So, uh, básico dos, ¿right? So ese es el, el, el módulo en el que estamos en este momento. Asegúrese que sea su uh, módulo correcto, ¿ok? So, en la plataforma de Zoom tenemos un chat, ¿ok? Ahí les estoy dejando. Mi nombre, Luz Guzmán. Ok, les voy a regalar acá el número de teléfono. Yo ya estoy en el grupo de WhatsApp para que usted identifique mi número. Igual ahí puse el link de las reuniones que usted sabe que va a ser el mismo. Ok, ese link usted lo puede guardar en el grupo de WhatsApp como favorito, por decir así, o destacado el, el mensaje. De esa forma usted este link lo debe de tener a la mano, ¿ok? Porque no va a cambiar, son 16 sesiones las que vamos a tener y el link va a ser exactamente el mismo, ¿ok? No me vaya a preguntar, mire cuál es el link, porque el link es el mismo, ¿ok? Entonces por eso yo se los mando ahí en el grupo para que usted lo tenga siempre a la mano. ¿Por qué tiene que tener el link a la mano? Porque a veces pueda que se vaya la electricidad, pueda que eh, no le funcione un teléfono pero tiene otro dispositivo tablet, laptop, computadora de escritorio, lo que sea entonces usted debe de tener ese link como a la mano para que usted pueda ingresar desde cualquier dispositivo bien eh, now we are 22 creo que ya solo faltan 4 participants but we are doing the general Information, right? So this is like an introduction. This is just like a review or recap for all the cards that we will have in this model, right? So all the lessons and everything, and all the sections, right? So uh, my name is Luz Guzman. That's my phone number. I'm already in the WhatsApp group. Pregunto, todos los que estamos acá ya forman parte del grupo de WhatsApp, o hubiese alguien que no se ha incorporado porque no tiene link. Se los puedo colocar en este momento en este chat para que se unan. Coach, yo no estoy en el nuevo grupo. Ok, probablemente exacto. Right. Probablemente usted estaba en el otro grupo del otro del módulo anterior, pero eh, ese, lo, ese ya no cuenta. Ok. Usted ahora debe de formar parte del nuevo grupo de este grupo. Ok. Um, acá les voy a colocar grupo de WhatsApp. Acá en el chat de Zoom, ahí está el link. Eh, usted tiene que añadirse. Nosotros, eh, yo no lo puedo agregar. Mire, le doy mi número, agrégueme. No, usted tiene que unirse por medio de este link de invitación. Ok, traten de ingresar. Los que no están, deje ver, por acá tengo el grupo. Los que no habían, eh, ahí se están uniendo. Bien. Eh, Voy a compartirles ya digo, porque ya mandaron un, un, un mensaje de parte de Inglés Corporativo. Yo mandé uno eh, temprano igual. Ahí estoy dando like forward, estoy reenviando los mismos mensajes que ya se habían enviado para que todos tengan la información completa ya que se han unido. Eh, prácticamente cinco personas más al grupo entonces eh, ese link que está ahí ese link que va a ser forever and ever ok, durante este módulo okay ya en otro módulo pues el link va cambiando bien eh, vuelvo y repito estamos dando prácticamente una generalidad quizá voy a compartir pantalla déjenme por acá y eh, algo sencillo, algo que no puedo explicar prácticamente mucho, ¿verdad? Pero ahí tienen un poco de la información, ahí disculpen la, la imagen, pero ¿qué le podemos hacer? Right. So that is something about me, okay? Just for you to know who I am, I will be the facilitator for this course, and of course it is a big pleasure for me to help you out with the language. Okay. So y será enojada y será que nos va a castigar? No, ¿verdad? No. Yo soy bastante paciente, no tenga pena, no me tenga miedo. Usted tiene que sentir la confianza de preguntar si hay alguna duda. Ustedes en la plataforma de Zoom saben que pueden levantar la mano. Ustedes pueden eh, Levantar la mano virtualmente, verdad? Para uno poder validar que usted eh, tiene alguna duda, tiene una pregunta, desea eh, algo, verdad? Entonces, virtualmente usted puede ahí hacer, eh, raise the hand, and, and I will know that you have a question, right? So, I do have experience as an English teacher, if you can see. i have experience with little kids and also with teenagers but also with adults okay so i have like i don't know probably five years just working with adults and i work with teenagers in the morning as well so i have experience with this company as well so my second name is beatrice that's why right there says beatrice That's my second name. My first name is Luz, right? Luz Guzmán, Beatriz Guzmán. That's me. Okay. So, um, what else? What else I can tell you? So, I have experience working with this type of courses. with inglés corporativo, inglés corporativo es como la entidad, la el el que le está proporcionando el servicio que eh, Insafor eh, patrocina si se puede decir así, right? So este programa es gracias a Insafor, pero es eh, dado a través de inglés corporativo. Ok. So eh, I don't know if you have questions, habrá alguna duda, alguna pregunta de lo que he mencionado hasta este momento. No. Okay. Please, nice. perdón. Wilfredo, Hola, go ahead Wilfredo. Hola. Un gusto, Lick, el este, poder estar nuevamente acá en las clases. Eh, ya sabemos su metodología y todo, este, El método siempre sería lo mismo, ¿verdad? Así como fue en el, en el, en el periodo anterior, ¿verdad? Ya, yeah, that would be exactly the same, Wilfredo. Bien parecido todos, obviamente el contenido es diferente, pero eh, la metodología, el proceso, su responsabilidad y su obligación. Es exactamente el mismo, ya lo vamos a mencionar. Ok, nice. So, um, let, me, let me see, we are 24, ya creo que solo dos, dos personitas van faltando. So, um, generalidades, ok. So, uh, levante la mano o let me know if someone is new, new, brand new. ¿Hay alguien acá que no, que es nuevo en este programa y que de una vez lo incorporaron al grupo 2 o todos han cursado el grupo 1, el módulo 1? Creo que no. Todos han cursado el grupo 1 y hoy pasaron al 2. No hay nadie así que se incorpore como a veces los incorporan de una vez al 2, pero creo que no. Entonces eso quiere decir que todos conocen cuál es eh, su responsabilidad, cuál es el trabajo que usted va a desarrollar. Voy a compartir pantalla nuevamente y vamos a ver por acá. Ah, pero antes tengo que pasar a asistencia. Eh, antes que se me olvide, muy importante. Eh, déjenme, voy a pasar a asistencia. Eh, creo que ya ustedes están al tanto que la asistencia en este programa, se pasa dos veces al inicio de la clase y al final. Por lo tanto, usted debe de responder ambas o en ambas ocasiones, right? Eh, esto no es que yo quiera, esto es algo que es uno de los lineamientos de este programa que se debe de pasar a asistencia y el participante, es decir, cada uno de ustedes, debe de responder, no decir, mire, yo ahí estuve, pero a la hora que mencionaron su nombre no contestó, no le puedo poner asistencia. Tiene usted que dar eh, señal de vida, decir, present, I'm here, it's me, right? So in that case, you have to uh, talk. Por eso le digo, verifique que su micrófono está. Listo, porque cuando yo pase la asistencia usted debe de responder, ¿ok? So, la asistencia ya mencioné, se va a pasar en dos ocasiones. Entonces, voy a proceder en este instante a pasar porque después se nos va un poquito el, el tiempo. Eh, ahora, por ser el primer día. Voy a mencionar nombres completos, dos nombres, dos apellidos o tres si los tuviera, ¿ok? Para que usted valide que su nombre está correcto y no vaya a ser que le han puesto el apellido del compañero. Eh, entonces, ahora sí voy a mencionar nombre completo. Eh, ya a partir de mañana ya menciono rápidamente solo un nombre, un apellido para no gastar demasiado tiempo pasando la lista ya que son 26 compañeros, entonces lleva un poco de tiempo. Eh, please let me know, okay? me indican por favor si sí, está presente. Tengamos cuidado con el micrófono, esto es algo que ya lo voy a mencionar. Usted debe de mantener eh, el micrófono en mute, right, en silencio, para evitar que se escuche una interferencia, ¿ok? Algún ruido ahí que interfiera, así es que, obvio, cuando usted tiene que hab hablar, opinar, va a encender su micrófono y luego lo apaga. Bien, uh, please uh, let me know if you are here. Alexandra Patricia Areva Los Reyes. Present. Present, thank you. Alexis Giovanni Ramos Rosales. Present, teacher. Nice, thank you. Uh, Alfonso Antonio Aguilar Lobato. Present. Nice. Eh, Blanca Guadalupe Benavides Martínez. Blanca Guadalupe no está. Carlos Antonio Castro Torres. Present teacher. Thank you, sir. Eh, Cristina Claribel Chavarría De Bonilla. I'm here, teacher. Nice. Eh, Edwin Alexander Hércules Torres. Here I am, teacher. Thank you. Nice. Eh, Eunice Abigail Rodríguez Rodríguez. Present teacher. Thank you, Eunice. Uh, Isaura Evelia Vasquez de Ponce. Present teacher. Nice, thank you. Uh, Josh, Josia, I don't know if that's the correct. Alexiomar Mejia Benavides. Present teacher. Okay, so how you pronounce your name? Josia Alexiomar. Okay, nice. My goodness, that's a nice combination. Nice. Uh, let's see, Juan Marcelo Flores. Marcelo no está. Eh, Manuel Aristides Cardona Navarro. I am here, teacher present. Thank you, sir. <laughs> Uh, let's see, María Teresa Murillo Domínguez. Present, teacher. Nice. Eh, Marie, let's see, Mariana Denise Monterrosa Portillo. Present. Thank you. Eh, Mariana Denise, ahí está. Marlon Jonathan Monge Peñate. Present, teacher. Nice, thank you. Eh, Mary Daniela Carranza Valencia. Present teacher. Thank you, miss. Nice. Eh, Mirka Lizet Campos Orellana Mirka. Mirka Lizet no está. Eh, Nelson Adán seron Medina. Thank Shh. you. Norma Elizabeth Callejas López. Good evening, I'm here. Thank, Thank you. you. Good I'm evening. Um, Norma Elizabeth Lin Lizano de Quinteros. Present. Nice. Thank you. Ronald Roberto Torres Villalobos. Present teacher. Hey, nice. And uh, Silvia Lisette Melara Hernandez. Present teacher. Thank you, Silvia. Then we have Susana Margarita Martinez Rivas. Present. Nice. Uh, Wilfredo Alexander Perez Hernandez. I'm here, teacher. Nice, Wilfredo, Xiomara, Natalie, Rivera, Ríos. Rivera, Ríos, no está. Xiomara, Natalie, no. And the last one that will be Jamilette, Geraldine, Geraldina Martínez de García, nice. Okay. Perfect, so we are 26 based on the list, ok? So let me go back to the class right here. So, la asistencia. Vamos a mencionar esto. Y usted tiene que estar consciente y claro de este proceso, ok? Eh, usted debe de asistir a todas las sesiones, ok? El horario es de lunes a jueves. No vaya a venir el viernes, no vaya a venir el domingo, porque en el link no va a encontrar a nadie. ¿Ok? Usted tiene sus sesiones nada más de lunes a jueves. La hora es de 8 a 9. Si alguien le dijo, mira, y llegan hasta la medianoche, le engañó, porque no, es una hora. A las 9, prácticamente la, la reunión está finalizada. ¿Ok? El horario, vuelvo, repito, hay que respetarlo. ¿Ok? So ustedes para aprobar el siguiente módulo están todos conscientes que se debe de obtener un 80% como mínimo en la asistencia asimismo un 80% eh, como mínimo en la parte de la plataforma. ya en un momento voy a proyectar la plataforma para que todos veamos. Aunque, pues, obvio, yo sé que pasaron el módulo uno, ya saben cómo es la plataforma, ya tienen cierta experiencia, pero igual debo de hacer una mención, aunque sea un poco eh, lento, o sea, un poco breve. Okay, just a moment. Ok, sorry. So, as I was telling you, the attendance, acá la asistencia es soy feo, obligatoria, ¿verdad? Pero es que es un compromiso el que usted ha asumido. Y el detalle es que si usted no viene a la clase, eh, no, no corre el riesgo de no llegar al 80% como mínimo para aprobar el siguiente módulo. Ustedes. Uh, deben de ser conscientes que eh, acá el maestro no aprueba o reprueba a nadie, ¿ok? Acá ustedes van progresivamente eh, de una manera autodidacta progresando en su proceso de enseñanza, aprendizaje, por lo tanto, eh, usted debe de estar presente, ¿ok? Estas sesiones, vuelvo y repito, van a ser de lunes a jueves. Solo para que usted tenga la idea, estamos finalizando según calendario el 24 de noviembre, ¿ok? Prácticamente usted iniciamos ahora y es muy probable que el día miércoles no vamos a tener sesión, ya que es un holiday, ¿right? So, no está confirmado, pero es muy probable y creería yo que así va a ser que esta semana la clase del miércoles no es como, ¡y qué chivo, right? no hay clase, nos la perdimos, ¿no? Esa clase se va a reponer. Entonces, muy probable que un día vamos a trabajar un viernes, ¿ok? Vamos a tener la sesión un viernes probablemente pueda hacer esto. Entonces, para que usted se mentalice, porque uno se organiza, ¿right? Con el tiempo, actividades, ¿ok? Entonces, siempre que hay un asueto, un holiday, ¿right? InsaFOR no labora, por lo tanto, nosotros no trabajamos. Entonces, esa sesión se debe de eh, reponer o asignar a otra, otro día que no sea de lunes a jueves, obviamente. Entonces, yo les aviso ahí en el grupo de eh, WhatsApp, ya que ahora están todos, ahí se van a dar cuenta de esa información. Entonces, eh, la asistencia, mire, eh, yo no estoy autorizada a, a eh, darle permiso, yo le voy a comprender, claro que sí. Yo le voy a comprender si alguien me dice, mire, no me voy a poder conectar porque mire, me han sacado las, todas las muelas, ¿verdad? Y así me miro puro conejo. Entonces, yo le voy a entender y yo le voy a decir, mire, descanse, que se mejore, tome algún medicamento, pero eso no quiere decir que yo le voy a poner que usted estuvo presente. ¿Por qué? Porque este, esta grabación, si usted se sabe, esto está siendo grabado. Entonces, si alguien no contestó la asistencia, yo no le puedo poner asistencia, ¿ok? A veces es comprensible y es eh, lógico, usted tiene trabajo y le dicen: Mira, este, mañana te tienes que quedar a trabajar hasta noche. Usted no va a decir, no, pues renuncio porque tengo clase. No, usted se va a quedar trabajando porque es importante su trabajo. Y usted me va a decir, no, mire, es que me tocó trabajar y yo le voy a comprender. Pero eso no quiere decir que usted va a tener asistencia ese día. El punto es que no tengo la autoridad, no tengo la autorización de asignarle permiso. A nadie. Yo le agradezco que usted me informe, que usted me diga. Yo con mucho gusto le voy a responder y le voy a decir, mire, gracias por avisarme, pero hasta ahí. ¿Ok? Usted no está en la clase, usted no está en la videoconferencia, so no va a tener asistencia. ¿Ok? Y. Recuerde que la asistencia es del 80%, ¿ok? Usted no llega al 80%, no me vaya a decir, mire, ayúdeme, porque esto ya el sistema, esta reunión de Zoom, la plataforma de Zoom, hace el descargo de los minutos que cada uno de nosotros hemos estado conectados. Entonces, no hay forma de que yo diga, no, si aquí estuvo cuando la plataforma no identificó su nombre, ¿ok? Por eso es importante poner el nombre completo, porque así como usted está inscrito, así la plataforma de Zoom lo tiene a usted bien codificado y le va a contar los minutos que usted estuvo dentro de la reunión, ¿ok? No se vale, no se vale entrar a las 8 a decir presente y entrar 5 a las 9 a decir presente. Si usted me contesta, yo le voy a poner la asistencia. Por mí no hay ningún problema, pero la plataforma de Zoom le va a cargar a usted ese día 10 minutos. Un ejemplo, no le va a dar los 60 minutos del día, sino que solo le va a dar 10. Eso quiere decir que ahí se le va a descontar de su porcentaje de asistencia. Así que menciono esto para que usted... No diga, mire, pero yo dije presente, pero no he llegado al 80. Entonces es porque usted no ha estado conectado durante toda la hora, sino que solo entró y salió y volvió a entrar a decir presente ya cuando nos íbamos. Entonces, eso. Ahora, ¿hay ¿alguna duda con respecto a la asistencia, con respecto a ese porcentaje, lo que he mencionado hasta este momento? No, no questions. No, no okay. Questions. Perfect. Thank you. Nice. So, no, questions, teacher. no questions. Very good. Nice. Eh, déjeme ir acá a la main page. Ya estoy compartiendo pantalla. Estoy compartiendo la plataforma. El otro porcentaje o el otro pase que usted tiene al siguiente módulo es este la plataforma. Si yo le dejo una tarea va a ser algo bien insignificante, algo que usted en menos de cinco minutos lo va a hacer. No le voy a asignar una tarea que usted va a pasar horas o semanas, días, años ahí haciendo algo. No, son tareas sencillas que usted tres, cinco minutos las tiene hechas. ¿Por qué no le puedo asignar tarea? Porque su única tarea es esta. ok Mire, usted ingresa a la página de inglés. Corporativo, ya aquí le va a aparecer su módulo 1 y acá le va a decir su módulo 2. Ingresamos, ya sea dando clic acá o dándole acá donde dice View Course, y esto es lo que tenemos. Probablemente en mi plataforma usted la va a ver un poco diferente. Usted va a decir, mire, pero yo no tengo eso. Es probable, pero la parte del de manual, la parte del trabajo que hay que hacer es prácticamente lo mismo. ¿Ok? Uh, this is principiante módulo 2, ok, the same story, we have five sections, ok, igual que en el módulo 1, este módulo tiene cinco secciones, ok, y desde ahora, ya voy a consultar si todos tienen acceso a la plataforma, esperaría que sí, porque vienen de un módulo 1, pero si alguien no tuviera acceso, ya voy a preguntar para ver de qué manera vamos a resolver, porque tiene que empezar a trabajar en la plataforma hoy mismo. Hoy mismo, ok. Para que usted tenga una idea, ok. Son cuatro semanas, es un mes, 16 sesiones las que tenemos. La sección número uno, ok, la sección uno, usted la va a trabajar a partir de ahora y tiene hasta el día jueves para finalizar. y también vamos a hacer esta semana la sección 2. Prácticamente son las dos sesiones que vamos a trabajar en esta semana, 1 y 2. Puede empezar a partir de este día. Le, siempre le recomiendo llevar sus apuntes, ¿verdad? Llevar sus apuntes, llevar un orden de su clase, de lo que usted está anotando para que le funcione, para que le sirva de apoyo. ¿Verdad? Yo siempre digo, no anoten una página, no anoten la servilleta, no anoten la mano, porque después se le borra, se pierde y después usted, cuando dijeron, en qué fecha dijeron, qué es lo que dijo que íbamos a hacer y estamos ahí preguntando y a veces nos dan información al revés. Entonces, para que no lo engañen, usted tome sus apuntes, sepa que... La sección 1 y la sección 2 la va a trabajar desde ahora hasta el día jueves, ¿ok? La sección 3, la sección 3 usted la va a trabajar a partir del 7. O sea, usted lo puede hacer antes, ¿verdad? Pero la semana 2 va a empezar del 7 al 10, ¿ok? Esa semana usted debe de hacer la sección y el midterm examen, el examen de mitad de curso. Luego, en la semana del 14 de noviembre, usted va a trabajar la sección 4. Ahí nada más en la sección 4. Y en la cuarta y última semana, usted va a trabajar la sección 5 y el examen final. ¿Ok? Entonces, así es como está distribuido el trabajo. Lo que yo le recomiendo es empezar. Hoy mismo, no diga, ay, yo el jueves antes de la medianoche lo voy a hacer. Ahí va a estar usted apresurado, ahí va a estar usted eh, que no, tal vez algo no comprende, entonces, y ya no hay tiempo. Entonces, por favor, empiece a trabajar en la plataforma. Ahora bien, pregunto, ¿todos tenemos acceso a la plataforma? ¿Ya intentó? ¿Ya verificó usted que le aparezca principiante módulo 2? Si alguien tuviera un problema que no puede ingresar o alguien tuviera el problema de que no le aparece la sección 2 o que eh, bloqueó, hable ahora o calle para siempre. <laughs> ¿Verdad? Avise porque no me vaya a decir ya, ya sí. por el 20 de noviembre, mire, es que yo nunca pude entrar porque ya es demasiado tarde. Eh, alguien creo que preguntó sí. por ahí. Yo mismo. Me fíjese que en mi caso me sigue apareciendo el módulo 1 yo ya, ya hice esa observación a la gente que, que nos orienta para la inscripción pero okay. todavía no tengo respuesta bien eh, el día de mañana ya esta ahora, ya ya no es muy hábil para ellos pero Jamilet eh, el día de mañana en el grupo de WhatsApp usted ponga Buen día, soy fulanita del módulo 2 de tal horario. Solicito apoyo con el reseteo de contraseña o como usted le quiera poner para que ellos comprendan que se necesita soporte. Entonces, eh, usted lo envía al grupo de WhatsApp. Cuando usted lo envíe, yo voy a redirigirlo a, a los que están de inglés corporativo en el grupo para que nos puedan ayudar. Eh, no sé si hay alguien más que tenga Gracias. problemas. Gracias a usted, Jamil. ¿Habrá alguien más o no han intentado? Porque a veces, hasta hola. que llegamos aquí, intentamos. Eh, diga Manuel Aris, si dejo. José, hola. José, diga. Igual, igual a mí me sigue apareciendo en inglés presidente en el módulo uno. Solo el módulo uno, aparece sí. y ya refrescó su, su plataforma, ya ahí verificó porque a veces uno se queda como conectado ahí y no hace el update. Pero creo sí. que ya lo revisó. Sí, ya volví a logearme de nuevo y no, siempre me sigue apareciendo el módulo 1. Bien, al igual que la compañera, por favor, mañana a partir de las 8 ponga su nombre completo del módulo 2 de tal horario. Este es el problema que yo tengo para que ellos le puedan cargar el módulo 2 en la plataforma. Bien, ¿habrá alguien más que tenga problemas para ingresar? Yo solo tengo una duda, teacher. Manuel Aristides, go ahead. Sí, fíjese que eh, en, en la plataforma aparecían unos videos de, de una persona explicando la clase y todo. Entonces, este mi pregunta es: ¿habrá manera de que tengamos acceso a volverlos a ver para repasar? Del bueno, módulo 1. Sí, muy buena pregunta. Aristides, y la respuesta es sí, definitivamente. Okay. Usted ahí va a tener el módulo 1, el icono del módulo 1, siempre mientras usted esté activo. Estudiando con inglés corporativo, el acceso usted siempre lo va a tener, ¿verdad? Ahí va a estar disponible todo el contenido del módulo 1 y del módulo 2. Eso usted puede llegar allá a un avanzado y usted se quiere acordar de lo del módulo 1, usted puede regresar, volver a abrir y volver a revisar. Eso ahí va a estar siempre. Bien, eh, en esta parte está el manual. Este manual yo le recomiendo que usted lo descargue, que usted lo guarde, que usted lo imprima como usted quiera, como usted lo quiera tener, pero tiene que tenerlo a la mano. ¿Por qué? Porque es la guía de nosotros, ¿ok? Es la guía que nosotros tenemos para ir desarrollando los contenidos. Así es que aquí en la parte de Students Manual, so, ahí está. El manual. Yo en mi caso ya lo tengo por aquí descargado, ya lo saqué, pero usted hágalo también. Y empecemos a trabajar en la plataforma desde este día. Bien, eh, no sé si estamos bien con la plataforma. ¿Alguna duda o algún comentario o algo que usted desee, Nelson? Sí, T-Shirt. Eh, lo que acabo de hablar es el manual que viene en PDF. Sí, o sea, es, es, este, este manual, usted lo puede abrir, abrir en Chrome, o lo puede abrir como PDF, ahí como usted. Ese no le he hallado yo, teacher, todavía. Yo estoy es, abriendo, lo, mío, lo abro en el teléfono, entonces, no sé si, uh, uh, aquí en esa opción me voy, donde está, donde está ahorita marcando, ok. Uh -huh. Ajá. Ahí Ajá, se perfecto. va a Students Manual. Y ahí le va a aparecer y acá, pues obvio, da la opción de descargar si usted lo quiere guardar en su, en su computadora. Igual okay, yo le gracias. recomiendo, gracias a usted, Nelson, yo le recomiendo llevar un orden. Si usted está, tiene acceso a una computadora, cree una carpeta de, no sé, clases de inglés. Y dentro de ese haga sus carpetas como sus categorías y ahí ponga módulo 1, tal fecha. Aquí está lo que se hizo. Aquí está el manual. Módulo 2, aquí está el manual. Para que al final usted tenga su repertorio de, de, de manuales ahí, ¿verdad? De libritos que usted puede regresar a revisar. Entonces, eh, descárguenlo. algunos les gusta imprimirlo. Ahí al gusto del cliente, ¿verdad? Pero sí tiene que usted tenerlo a la mano saber eh, qué actividad hemos desarrollado y eh, el, el orden pues, que llevamos. Bien, eh, está claro con las fechas. Son cuatro semanas las que vamos a estar acá. Esas cuatro semanas, usted tiene que terminar las cinco secciones de la plataforma más el examen final, más el examen de mediado del grupo, ¿okay? del, del módulo. Bien. Um, what else, what else is important for you to know, eh, todo lo que es administrativo lo ven, uh, valga la redundancia, los que son administrativos de inglés corporativo, no lo veo yo, ok, no me vaya a decir, mire, es que este, yo que okay, no soy de este grupo, soy de otro, entonces ahí ustedes se tienen que comunicar con los administrativos ahí en el grupo de WhatsApp, normalmente ellos saludan y dicen, soy fulanito, estoy a sus órdenes, para que podamos pedir soporte y no vayamos a estar ahí hasta el final que no nunca tuvimos acceso o algo por el estilo. Entonces, eso es importante. Bien, no sé si habrá alguna duda, alguna pregunta. No questions, no, no questions? questions, no okay. questions. Teacher. Thank no you, questions. no question. Nice, okay. So, entonces um, vamos a iniciar. So, let's start. So, I would like to know a little bit more about you, but with the time, so I will know you, okay. Now, you know a little bit about me, you know about the attendance, you know about the platform, right? Usted quiere seguir avanzando, quiere pasar al siguiente módulo, haga los do, las dos cosas que usted tiene que hacer: venir a las sesiones y completar la plataforma arriba del 80, ¿ok? Si usted eh, no llega al 80, prácticamente usted está fuera del programa y pues sería una lástima, ¿verdad? Perder el espacio que muchas personas quieren obtener. Así es que eh, en, en eso, pues yo se los, se los reitero y recalco nuevamente, no faltemos, ¿ok? Trabajemos en la plataforma. Si usted va atrasado, de repente los que ven como tipo auditoría de inglés corporativo revisan y resulta que eh, no, ¿verdad? Que no, no, no tenían ninguna información. Entonces, eh, debemos de nosotros estar prácticamente en sintonía con lo que se está con lo que se está haciendo y si usted no trabaja en la plataforma ellos van a poner ahí normalmente los viernes fulano sutano mengano no ha trabajado está ahí la lista negra verdad los más buscados entonces usted no quiere ser de los más buscados vaya al día no le digo haga ahora hasta la sección 5 Porque tampoco, ¿verdad? Pero usted sí puede ir adelantando Poquito a poquito Y no hay problema Pero no es que en una sola le va a dar A toda la, la, la plataforma Sino llevar un, 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 un proceso pues, semanal Bien eh, No more questions No doubts No questions No not nothing, nothing else Bien, con la plataforma de Zoom, creo yo que todos estamos bien. ¿Habrá alguien que tenga problemas en usar la plataforma o que se le complique algo? No, no, teacher. No, teacher. Ok, excelente. Entonces, todo está bien. Usted sabe cómo ingresar y eso. Bien, um, Homeworks. Si al caso yo le dejo algo adicional, pues pasar algo mínimo. Ahora, hay cosas que yo le voy a recomendar. Yo no le voy a, a poner una nota o, o a decir, ah, tú tienes 10, tú tienes 4. No, la nota ya dijimos, se la pone usted solo, usted sola. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? la plataforma de Zoom, ya todos saben, tienen que tener micrófono, cámara encendida. Deje ver ahorita cuántos. Let's see, let's see. Like 16 people, it's with camera. Ok, ya. Yeah, Josia, Alex, Yomar. Ahí está. Eh, then the rest. Yo, para los que han estado conmigo, ya saben que yo, me, me a mí me gusta preguntarle al que yo veo. Al que yo no veo, yo no sé si está vivo, si está dormido, si ya se fue, si está en el baño, si está comiendo, ¿verdad? No se sabe. Entonces, uno de los requisitos o una de las indicaciones es mantener la cámara encendida. Yo se los he dicho a los que ya me conocen, aquí no importa si usted está mechudo, degreñado, ya a estas alturas del día uno ya, ya no, pues ya no, ya está, ya uno cansado, ¿verdad? No me interesa ver si usted se peinó. Lo que a mí me interesa es ver que usted está ahí poniendo atención. Ubíquese usted en un área en su casa cómodo, ¿verdad? No tan cómodo que acostado en la cama tampoco, ¿verdad? Pero sí, un espacio donde usted pueda tener privacidad o pueda tener cierto grado de tranquilidad, ¿verdad? Para concentrarse. No se me ponga ahí enfrente del televisor, porque aquí, cuando usted abre el micrófono, se escucha la novela ahí en el fondo o el musicón que tiene ahí. Entonces, usted trate de buscar un, un lugar apropiado, ¿ok? Para que cuando usted. Le toque abrir su micrófono, ¿verdad? No nos asuste ahí de repente. La, la, Como la... el mío de la vez pasada, Tisha. Ah, yo. sí, es verdad. ¿Qué, ¿Qué fue lo que sonó? Ranchera, ¿qué era? Una rancherota. Sí, pero usted dijo que no era en su casa, ¿va? Que era del vecino. No, yo era aquí, pero no cerca de mí. Sí, miren, créanme que con esto de lo virtual ha, ha pasado de todo un poco, ¿verdad? Yo no digo que usted no puede apagar la cámara, claro que sí. Imagínense que usted tiene la necesidad de ir al baño, ¿verdad? No vaya con la cámara al baño porque ya ha pasado, ¿verdad? Que se han dado esas cosas, pero no, usted tiene todo el derecho de apagar la cámara. Imagínense, a veces están algunos comiendo porque, pues, si es hora de cena o da hambre, ¿verdad? Entonces, yo no le digo, mire. No, tiene que aguantar hambre hasta que terminemos. No, usted puede pegarle una mordida ahí a un su pedazo de pollo, puede apagar la cámara ahí para que no vean ahí cuando usted está abriendo la boca, ¿verdad? Entonces usted puede decir, voy a poner y me echo una taza de café y, y luego regreso y enciendo mi cámara. Entonces, eso es eh, algo que ustedes deben de hacer en la plataforma, pero... Eh, bueno, de momento veo varios acá sin, eh, sin cámara, ¿verdad? Igual yo no lo voy a obligar, ¿verdad? Yo no lo voy a obligar, tal vez ahora porque era el primer día, algún, alguno tal vez no se ha peinado y dice, uy, yo no quiero que me vean así todo me chudo ya para mañana ya voy a peinarme, me voy a listar y voy a encender mi cámara, o sea, como le digo yo, no le puedo obligar a nadie a nada, simplemente le doy la sugerencia, ¿verdad? La sugerencia porque usted está aquí, por lo menos los que tienen cámara, yo todos los veo libres y voluntariamente, ¿verdad? No se mira a nadie ahí amarrado, obligado. Todo lo veo que vienen porque Quieren estar acá. Entonces, eh, ponga la cámara, ponga la cámara, haga sus anotaciones. Otra recomendación, cada palabra que usted vea, ya sea que esté en el manual, que yo lo mencione, que aparezca por ahí, anote esa palabra. Trate de aprenderse esa palabra, pero a veces nosotros queremos progresar en el idioma, pero... Eh, creemos que sea como que es magia esto y eso no existe, ¿verdad? Eh, no hay una magia de que al le, va, la, le van a hacer las cosas así de la nada, no, se debe de hacer un extra, ¿ok? Cada vez que usted vea una palabra, lleve su cuaderno de apuntes y ponga ahí new words. Hey, vi una palabra que no sé qué yo la anoto, si yo puedo, yo pregunto. Pero si estaba que no se dio tiempo de preguntar, yo vengo y la investigo, la busco, veo qué es y obviamente la uso. Porque de nada sirve, ah, si esa palabra, si sí, nunca la había visto, ya vi que es eso. Pero mañana ya no me voy a acordar. Entonces quedamos en lo mismo. Se necesita agarrar vocabulario. Ok. So, let's see. I will, I will change uh, one more time to English. Creo que ya fue suficiente español. Lo más importante ya lo mencioné, yo les voy a estar acordando de las fechas y todo para que vayamos al día. Eh, lo animo, lo felicito en primer lugar por estar aquí, no es fácil. Cualquier persona común y corriente ya está dormida o está viendo la novela o está viendo TikTok, ¿verdad? Pero usted está aquí sacrificando una hora de su tiempo que bien pudiera. No sé si es ama de casa, lavar, ordenar, limpiar, o si viene de trabajar bien o estuviera tendido en el sillón ahí, va, con los pies para arriba, descansando porque ha trabajado. Pero están acá, ¿ok? Entonces hay que sacarle provecho a esta hora y, y cuando yo le pida opinión, no me diga, ay, a mí no me pregunte. Usted diga, lo voy a intentar, me cuesta, pero ayúdeme que yo quiero intentarlo. Okay. Eh, porque si usted no habla, no va a practicar y la idea es que usted hable, que usted use lo que está viendo en la plataforma. Esta hora es para eso, para que hablemos, hablemos y hablemos y hablemos. En inglés, obviamente, no en español. Entonces, eh, tenga ese, esa eh, idea de que... Va a participar, que sea una cosita sencilla, pero tiene que abrir su micrófono y decir algo, ¿ok? Entonces, no tengan pena, no tengan miedo, mire todos los compañeros, ve ahí las cámaras de los compañeros, todos perseguimos el mismo fin, el mismo objetivo, vamos a trabajar en equipo en algunas ocasiones, entonces, usted ayúdele al compañero, no diga, no, este no, o este sí, es que te, este habla más, este habla menos, no. Todos somos, somos iguales, ¿ok? Entonces, todos nos vamos a apoyar como equipo para poder ir avanzando en el programa, ¿ok? So, no more questions, no questions, no doubts, everything is clear, ¿ya? Yeah? Ok, no questions, no question. perfect. So, somos puntuales, no cuentas, tanto? questions, Juan Marcelo, nice. Eh, somos puntuales para todo, ¿okay? para iniciar y para finalizar, no porque yo se tacaña y se me esté acabando la hora aquí de, de la llamada, sino que algunas veces tengo un grupo antes y tengo que terminar allá rápido para venirme aquí a tiempo, tengo un grupo después, entonces tengo que seguirme al otro grupo porque me están esperando, Menciono esto también, ahí dejé mi número, lo voy a volver a colocar porque creo que ingresaron algunas eh, participantes más. Lo voy a dejar acá nuevamente en el chat. Ok, usted me puede llamar, me puede escribir a la hora que usted quiera, el día que usted quiera. Ahora, si yo estoy en clase, normalmente no respondo. Digo esto para que usted no vaya a decir, ve, eh, la teacher está conectada y me dejó en visto. Pero sepa que yo tengo que atender otro grupo y no puedo estar aquí. No, es que miren, no, ¿verdad? Entonces yo ahí tengo mi teléfono hasta que yo termino, yo respondo, aunque sea la medianoche, yo le voy a contestar. No se me desespere, que el día que usted me, me escriba, yo con todo gusto le voy a ayudar. Si usted tiene una duda, mire aquí en el ejercicio de la plataforma, el ejercicio de la sección 2.4. Mire, aquí yo no entiendo. Yo con mucho gusto le ayudo, pero téngame paciencia porque yo trabajo también durante el día, ¿verdad? Entonces, estoy en, otra, en varias actividades, entonces yo reservo un espacio donde yo veo y me dedico a este grupo, tengo otro espacio donde me dedico al otro grupo y así a modo de estar para todos, ¿ok? Pero ahí está mi número, con mucho gusto usted me puede escribir, me puede saludar en el grupo de WhatsApp. Yo no digo que no vamos a mandar memes, si sí, ahora en día eso es parte del espectáculo, ¿verdad? Pero mándeme un meme en inglés, no me lo manden en español. Mándemelo en inglés, ok. Eh, usted ve allí en un TikTok, ya le he dicho, no mande TikToks de sus payuncos. Métase a TikTok y busque grammar, empiece a buscar el simple present, que es lo que vamos a ver en este módulo. Métase a TikTok, yo no le digo que no, si es quien no lo usa, pero busque ahí en vez de buscar. Este, títulos que nada que ver con, con esto que le va a ayudar. Busque simple present structure, simple present uh, tense, ¿ok? Y mire y veo ahí cómo lo explicaron en tres minutos. Mire compañero, vean este TikTok, mándelo al grupo, algo que nos va a servir. Se mete ahí al YouTube, usted y ve ahí un maestro hablando del present, simple present. Y usted dice, hey, qué interesante, compañeros. Mire, aquí está. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vamos a compartir en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? No me vaya a mandar ahí que, mire, que llena la encuesta y te vas a ganar no sé qué cosa, porque es mentira. Entonces, mande cosas que nos sean útil ¿verdad? Que nos ayude a todos. Eso es, para eso está el grupo. ¿Ok? Eh, bueno, eso en cuestión de, del grupo de WhatsApp. So I have just one more minute. Oh, my goodness, the time flies. Y mañana les voy a preguntar, ok, mañana nos vamos a presentar, prepara el discurso mañana. Eh, tengo que validar la asistencia antes que, antes que nos vayamos, porque si sí vinieron un par más que no estaban al inicio, entonces necesito saber si... Eh, no tienen asistencia y están presentes. Eh, voy a mencionar nada más a los que no tienen asistencia, ¿ok? Si no lo menciono a usted es porque sí le coloqué asistencia. Permítanme que... Esto se me movió aquí. Aquí está. Eh, deje ver, deje ver, deje ver. Deje ver. Sí, voy a mencionar nada más los que no tienen asistencia y tal vez ya ingresaron. Blanca Guadalupe Benavides Martínez. Blanca Guadalupe no está. Juan Marcelo Flores, por ahí lo vi. I am present, teacher. Okay, perfect, Marcelo, very nice. Uh, Mirka Lizette Campos. Thanks. Present. Thank you, Mirka. Nice to have you one more time here. So, Xiomara Natalie Rivera Ríos. Xiomara Natalie. Xiomara Natalie no está. Bien, quedan dos personas, Blanca Guadalupe y Xiomara sin asistencia. Creo que a todos los mencioné al inicio, ¿verdad? Nadie se quedó que no lo haya mencionado. Y si hoy al final no lo mencioné es porque usted sí, sí tiene asistencia, ¿ok? Siempre voy a estar haciendo así. Al inicio paso la asistencia y al final valido con los que no estén, porque si no eh, nos echamos a los diez minutos o lo pasando la lista mencionando tanto nombre, verdad? Entonces para aprovechar el tiempo se pasa al inicio, al final valido fulanito, si vino no vino y ahí usted se da cuenta si yo le puse asistencia o no, ¿ok? So time is over. I really, really, really appreciate your time. I really. Um, I'm extremely glad to be with you, okay? So please be positive, right? Be positive. Start working in the platform. No deje, ay, mañana voy a ver si tengo acceso. No, mañana es ya esta tarde, okay? Hoy mismo, antes de irse a dormir, revise. Y ya tengo aquí la sección del módulo 2, o tal vez estoy como el compañero que no le aparece, tengo que darme cuenta. No espere a mañana, hágalo hoy mismo, valide, ingrese, vea que le cargan los ejercicios para que empiece a trabajar y después no vaya a estar ahí en vela, porque yo los castigo, los que saben, ¿verdad? Los que llega el día jueves y no han terminado, los mando a poner una perolada de café y aquí los tengo con cámara hasta la medianoche hasta que terminan. Mentiras, pero... Podríamos empezar a hacerlo. Así que si usted no quiere quedarse en vela aquí conmigo y me lo llevo al otro grupo, vaya al día, vaya trabajando para que no esté usted en la lista de los más buscados que no ha trabajado. ¿Verdad? So, thank you so much for your time. Ya los estoy desvelando tres minutos más. Pero, uh, it is the first day. So, tomorrow we are going to start. Mañana tenga listo su manual porque mañana empezamos. Descárguelo. Téngalo ahí porque hay actividades que son del manual y las vamos a hacer, ¿ok? Y si usted dice, ¿y de qué estamos haciendo? No estamos en la página tal. No, es que no sé. Entonces, descarga el manual, lleve todo ordenado para que mañana estemos ready for the action, ¿ok? So, thank you for everything. Nice to meet you all and I hope to see you tomorrow, ¿ok? Mañana Let's tenemos tomorrow, clase, ¿ok? Yeah aunque es el día de los angelitos, pero hay clase, ¿ok? So, Bye bye. tomorrow, tomorrow, bye. tomorrow bye. 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 Bye good night bye. Bye bye. Take care. Good night. Bye.